Bienvenido al Centro Histórico de la Ciudad de México. En esta nueva normalidad me encontré con un centro histórico un poco diferente, con menos gente, menos locura. Al visitar el centro, te recomiendo que vayas en una hora temprano para que no te encuentres con tanto tumulto de gente, lo cual no fue lo que sucedió en esta ocasión. Estaba todo muchísimo más vacío que en otras veces que he ido. Las tiendas grandes, como esta estilo Junco, ofrecen muy buena variedad en telas de algodón. Por ejemplo, estas para cubrebocas están muy padres. Y puedes encontrar estampados muy lindos en telas de buena calidad. Preguntas que querían que incluyera en este video. Voy a contestar algunas de ellas que siento que pueden ser súper útiles si estás pensando ir a la Ciudad de México, quieres ir a comprar telas para ver qué es lo que vas a esperar, cuál es la expectativa que debes de tener, etc. Las dos calles a las que yo voy casi siempre son República de Uruguay, República del Salvador y sus entrecalles. Justo en la esquina de República de Uruguay y Pino Suárez está esta tienda que es donde es el paraíso de los avíos. Puedes encontrar desde copas para brasier hasta encajes, parches, elásticos, cadenas, bling bling, todo tipo de cosas para poner en tus prendas. Zippers de todos colores y sabores, elásticos de todos colores y sabores, parches de todos colores y sabores. Inclusive tenían todo lo médico para COVID. ¿Mucha variedad de telas? Sí, sí existe mucha variedad de telas. Creo que si llevas una idea muy clara de lo que estás buscando, puedes tener en ocasiones mucha suerte, pero en ocasiones puedes no tener suerte porque es muy cambiante el stock que tienen. De repente encuentras cosas padrísimas, pero yo he ido en ocasiones en las que no consigo nada padre. Un poco más adelante sobre Uruguay, hay esta peletera que es como si te transportaras a otro siglo. Está increíble, tienen muchos tipos de pieles y tienen accesorios para la piel como hebillas o sellos para poner en la piel y hacer diferentes cosas con ellos. Me pareció una tienda súper linda. En realidad nunca he comprado nada en esta tienda, pero me encanta entrar, me encanta ver qué tienen. Ahorita por COVID tenía muchas cosas tapadas, pero como quieres, una experiencia muy linda entrar. Detalles de precio y calidad. Precio, la verdad es, son muy buenos. Calidad, pues hay de todo. Puedes encontrar algodones linos o puedes encontrar poliésteres, que no es la mejor calidad, pero puede tener poliéster que puede tener muy buenos estampados o tendencias actuales. En estas dos calles te puedes encontrar muchas mercerías y telas como Fantasías Miguel, y luego empiezas a ver este tipo de tiendas, que vas a ver los rollos varados, nada así muy estructurado como un Parisina o un Junco. Tú entras, escoges lo que quieres y te lo venden por metro. En ocasiones estas tiendas sí tienen mayoreo y tienen menudeo, te venden desde un metro. Aquí es donde te recomiendo entrar y curiosear con calma. Puede que entres, no encuentres nada bonito, o puede que entres y encuentres cosas muy padres, entonces ve con calma. Primero compras las telas que te gustan y luego buscas ideas para hacer prendas, o al revés. Ok, la mayoría de las veces compro primero la tela y luego decido qué hacer con ella. O también me pasa que veo la tela y se me viene algo a la mente de que, uff, esto quedaría padrísimo con esta tela y la compro.
pues ahí puede variar un poco. Muchas de las tiendas tienen estas secciones de retazos o saldos. Siempre busca qué hay en ellos, puedes encontrar cosas muy interesantes. Lo que yo busco principalmente son telas de ropa casual. No les puedo decir específicamente dónde encontrar telas de vestidos de noche y eso más especializado. Yo busco más casual y más onda de diario. Lugares donde se vende a menudeo. La mayoría de estas tiendas vende a menudeo y mayoreo. Mayoreo tiende a estar arriba de los 10 metros, pero creo que depende de cada tiendita en la que te vas metiendo. Y como les digo, no tengo un lugar al que voy siempre, sino me gusta caminar y ver qué me encuentro, porque te puedes sorprender con lo que puedes encontrar. ¿Cuántos días necesitas para ir? Creo que yo te diría que vayas 2 días al centro. O sea, tomes un día para viajar, 2 días al centro y un día para regresar. Que te vayas 4 días, un fin de semana largo, porque hay mucho que ver. Te asombras de tanto que ves que no sabes ni por dónde empezar, ni dónde comprar, si te esperas al siguiente puesto, si compras ya. Entonces, te recomiendo que el primer día camines, veas y luego ya regreses al segundo día por las cosas que te gustaron. Porque si es demasiado, vas a ver demasiadas cosas que puede ser un poco confuso decidir y es cansado también estar viendo tanto, entrar a tantas tiendas, entonces te sugiero que vayas al centro 2 días. Puedes encontrar también botes o cajas de cartón que tengan saldos y retazos y los puedes conseguir en muy buen precio. Lo que sí es que tal vez haya menos cantidad de lo que necesites, pero puede ser una buena oportunidad. Esa zona donde venden las telas. La verdad, yo no lo he sentido así. He escuchado historias, pero no lo he sentido así. La mayoría de las veces voy yo sola y cuando compro muchas cosas, hay chavos que traen diablitos y te van ayudando con tus compras y te van siguiendo donde tú vayas, vas subiendo tus bolsas porque en ocasiones pues no puedes cargar todo, ¿verdad? Yo no me he sentido así, es que fui acompañada, pero me siento cómoda yendo sola. No sé si ha sido mi experiencia, pero no he sentido insegura la zona a la que voy, pero no les puedo decir con toda seguridad que no te va a pasar nada si vas, porque pues es de suerte o no sé. Te recomiendo llevar tus propias bolsas. Creo que desde enero de este año ya no le dan a nadie ni una sola bolsa de plástico, lo cual me parece fabuloso, pero no se te debe olvidar llevar tus propias bolsas. ¿Compras por metro o por kilo? ¿Qué conviene más? Uf, creo que ahí depende de la tienda en la que estés. Y hay unas que no te dan opción. Hay telas, comúnmente las licras, que son pesadas, te las venden por kilo. No está tan mal y de repente está padre que en la misma tienda te hacen la conversión. Entonces ya saben que si compras tal licra, 1 kilo te va a rendir 3 metros. Antes de irme de la ciudad, visité mi cafetería favorita, Farmacia Internacional. Café, postres, comida deliciosa, un lugar súper lindo y acogedor. Thank you.
decidí justo ponerme a lavar ropa en este momento, así que lo siento si se escucha al fondo el ruido de la lavadora y yo mis pájaros. ¿Cómo transportas las telas de Ciudad de México a Monterrey? Yo vivo en Monterrey. Al principio las documentaba y me las traía conmigo en mi maleta, y la mayoría de mi familia vive en Ciudad de México, yo nací en Ciudad de México. Entonces las guardaba en casa de mi hermana, las guardaba en casa de una tía, y después mi mamá va seguido, me las traía, o veía que un familiar cuando viniera me las trajera, o en otra vuelta yo me las traía. O sea, era un desastre. Realmente no tenía todas las telas al momento, o luego documentaba muchísimo, pagaba muchísimo en documentar. Bueno, eso no es lo que les recomiendo hacer. Muchas de estas tiendas tienen servicio de envíos o paquetería, o lo puedes cotizar por tu parte. Juntas todo lo que compraste, te vas a una paquetería barata, que sea de transporte de tierra. Me urge, se me hace una súper buena alternativa porque es de muy bajo costo y puedes mandar por tierra grandes cantidades, porque las telas en ocasiones pesan mucho y esta manera te va a beneficiar mucho. ¿Cómo me transporto yo hasta Ciudad de México? Voy en avión y carretera, y cuando voy en carretera me traigo todas las cosas que compro. Eso me ahorra mucho la paquetería y todo eso, tengo más libertad al comprar. ¿Harías algo para comprar telas en Monterrey? Por supuesto que sí, se los debo, y próximamente me voy a caminar al centro para grabarles algo parecido en Monterrey. Y si tienen algún otro estado donde tenga algo así parecido, estaría muy cool que me digan. En Guadalajara, en Puebla, creo que me contaron que hay muchas tiendas padres de telas, entonces déjenmelo en los comentarios y me encantaría visitar los centros de las ciudades en búsqueda de telas. Si tú nos quieres compartir tu experiencia o alguna tienda que te encanta ir en el centro de la Ciudad de México, por favor déjanoslas en los comentarios. Creo que tanto a mí como a quien vea este video le puede servir mucho. Si tienes algo que tú haces diferente, a qué calles vas, si encuentras otros secretos que yo no he encontrado, estaría súper padre compartirlos con todos. Hey, creo que esto se va a alargar mucho si sigo hablando, porque yo puedo seguir hablando de esto por mucho tiempo más. Espero que este video te haya gustado. Muchas gracias por haber visto este video completo. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete al canal si te gustó este video. Suscríbete al canal si quieres ver más cosas del estilo, tutoriales, tips, etc. Muchas gracias por tu visita y te veo en el próximo video.